Saludos y bendiciones, queridos hermanos, desde Nicaragua. En este día viernes 19 de agosto, quiero compartirles sobre el Evangelio correspondiente a la liturgia de hoy. Lo encontramos en San Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 40. Y aquí Jesús responde a una pregunta que le hacen los fariseos. Esta pregunta es: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? A lo que Jesús les responde: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia Católica para Jóvenes le dice el Evangelio en miniatura. Y definitivamente que en este Evangelio está resumido todo el mensaje de Jesús, que es basado en el amor, en el amar a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo y a nosotros mismos. Y yo agregaría también la que dice el Papa Francisco en Laudato Si, esa relación que también tenemos que cuidar con la creación. Así que, queridos hermanos, les invito a que revisemos cómo está nuestra relación con Dios, con nuestro prójimo, con nosotros mismos, con la creación, para que podamos siempre ir a Jesús, el Maestro del Amor, y pedirle que nos enseñe, que podamos aprender a amar como Él amó a su iglesia y se entregó por ella. Espero que continúen con esta reflexión a través del ejercicio de Lección Divina en cristonautas.com o fundacionpané.org. Muchas bendiciones y que tengan un buen día.